Los pollos de engorde requieren de una muy buena fuente de energía para su crecimiento, mantenimiento y el desarrollo pleno de sus actividades. Las fuentes de algunos carbohidratos como los del trigo y el maíz son fundamentales en los alimentos de estas aves. Televidentes, como se los habíamos prometido en nuestro espacio anterior, hemos regresado nuevamente hasta la finca La Matilde, ubicada en el vecino municipio de Pueblo Rico, esta vez para conocer cómo funciona otro de los proyectos que se desarrollan aquí. Se trata de los pollos de engorde. Como anfitrión tendremos nuevamente al señor César Valderrama y nos acompañará durante todo nuestro espacio. Los invitamos a ustedes, entre tanto, para que estén muy conectados de este espacio y, por supuesto, de toda la programación que el Canal 4 Apacible Televisión ha preparado para todos ustedes. La salud es uno de los aspectos de mayor importancia en la producción del pollo de engorde. Cuando el pollo bebé no cuenta con buena salud, esto tendrá un impacto negativo sobre todos los aspectos de la producción y el manejo en general, incluyendo su tasa de crecimiento, conversión alimenticia, viabilidad y procesamiento. La regularidad en la supervisión y registro, es decir, el monitoreo de los parámetros de producción, es vital para la detección temprana y la intervención bien rígida ante una posible enfermedad. Los parámetros de producción tales como el número de aves muertas a la llegada, el peso corporal a los 7 días, la mortalidad diaria y semanal, el consumo de agua, el promedio de ganancia diaria de peso, la eficiencia alimenticia y los decomisos en el matadero se deben revisar con todo cuidado, comparándolos contra los objetivos de la empresa. Cuando los parámetros de producción monitoreados no cumplen con los objetivos establecidos, el personal veterinario entrenado deberá realizar la investigación correspondiente. Así es, amables televidentes, como se los habíamos prometido, hemos regresado hasta el municipio de Pueblo Rico, exactamente hasta la finca La Matilde, para llevarles a ustedes la mejor información sobre el acontecer del campo. Como se los mencioné, hoy vamos a hablar sobre los pollos de engorde. ¿Quién más para hablarnos de ese tema que don César Valderrama? Don César, nuevamente muchísimas gracias por recibir al equipo de Apacible Televisión en ese lugar tan maravilloso. Otra vez gracias a ustedes por estar acá con nosotros. Bueno, don César, ¿cómo nace esta idea, este proyecto? En el programa anterior nos explicabas pues cómo nace este proyecto, cómo nacía más bien el proyecto del lombricultivo y cómo nace ahora este de pollos de engorde. Pues el tema de los pollos es, nace la idea de los pollos porque de cierta manera utilizamos parte de esos pollos para el mismo restaurante. Entonces ese es un tema del por qué tener los pollos. El otro tema es porque ese pollo se vende acá mismo en La Matilde, en presas, bandejas de muslos, de contramuslos, o el pollo entero, y que es un pollo totalmente, digámoslo así, sin hormonas. Entonces ese es el otro tema, de que la gente, queremos que la gente se lleve un buen producto de acá de La Matilde, que es como el pollo de engorde. ¿Quiénes son los encargados de este proyecto? ¿Usted solo, su hermano, toda la familia? Pues yo soy el encargado, pues como el más encargado de los animales, entonces ese es un tema que manejo yo casi que personalmente. Bueno, vamos a conocer entonces este proyecto de pollos de engorde para que nos cuente entonces cómo funciona, qué cantidad tienes, cuáles son los cuidados, los beneficios y para que nuestros televidentes se nutran de toda esa información. Sí, claro. Los invitamos para que nos acompañen. Continuamos nuestro recorrido por la finca La Matilde y el turno hoy es para los pollos de engorde, ¿no es así, don César? Sí, así es. ¿En qué parte de La Matilde nos encontramos? Estamos en el galpón de los pollos. Acá es donde tenemos todo el proceso de los pollos de engorde. ¿Cuántos pollos y de qué manera están distribuidos acá en ese galpón? Acá, en el momento hay 300 pollos. Pero el lugar es para 400 pollos y aquí entran 50 pollos cada 8 días, todos los lunes.
¿Y por qué están distribuidos en diferentes corrales? Pues están distribuidos así, es por, pues como para llevar un registro de cuántos pollos se manejan cada 8 días, porque tenemos pues como una tarifa de cantidad de pollos que se matan cada 8 días, o sea que son por ahí de 45 a 50 que se matan cada 8 días. Como se mata manualmente, entonces hay una capacidad de entre 40 a 60 pollos máximo en el día, entonces por eso están en corrales de 50 pollos cada corral. Aquí en ese corral número 8 vemos, por ejemplo, que los pollos están más grandes. ¿Eso significa que aquí llegan todos los que están más grandes o no importa, digamos, en qué corral se encuentren? No, los pollos acaban en, van, empiezan por este lado y dan la vuelta por la derecha, pero como de, no importa el número del corral, sino como de, si se echan acá 50, a los 8 días 50 y a los 8 días 50, donde se echen, ahí salen, ahí, queda, ahí se engordan y de ahí salen los mismos para matar. Bueno, don César, ¿cómo es ese proceso desde que el pollito está bebé, el típico pollito amarillito que vemos, cómo es ese proceso, cómo es ese cuidado que se debe tener para que pueda llegar, digamos, hasta el, donde está el corral 8, por así decirlo, que esté más grande? Un pollo pequeño, los primeros 10 días... no pueden tener corrientes de aire, ni se pueden mojar, ni con el agua, ni con el mismo estiércol de ellos. Porque el pollito, antes de los 10 días que esté mojado, de ahí para adelante ya no es lo mismo. Crece enfermo. La mayoría se enferman pues de ahí para arriba cuando ya están mojados, pero... ese es el cuidado del pollo pequeño. Es por eso, don César, que muchas veces vemos estos pollitos bebés que los tienen en un corral con bombillos como para que les den esa luz y esa energía. El bombillo sí tiene algo que ver con los pollos pequeños. Es para buscar calefacción. Cierta temperatura deben de tener los pollos. Como ven acá en este galpón, es otra temperatura totalmente a la de afuera. Acá hay más calor, hay más temperatura, porque esos pollos pequeños, como lo estamos diciendo, necesitan más temperatura que los grandes. Cuando entonces el pollito pasa esos 10 días sin que se haya mojado, ¿podemos decir que va a ser un pollito sano, de que va a crecer fuerte, de que va a ser un pollito próspero para el consumo posterior? Sí, esa es la palabra. El pollo cuando cumple los 10 días y que se hacen todas esas prácticas para mantenerlo sano, de los 10 días para arriba ya es un pollo que se puede, digámoslo así, soltar y con, ya, tranquilidad. Con tranquilidad, y es un pollo que va a ser un pollo sano. Y teniendo en cuenta que acá es un pollo pues, que no se utilizan hormonas, y así es el tema pues, ya con el pollo grande. ¿Cómo debe ser entonces esa alimentación, don César, del pollito bebé chiquitico y del pollito cuando ya está grande? Es a disposición, es cuido a disposición los primeros 30 días. De los 30 días a los 50 días ya es cuido de engorde. Acá un pollo dura sino 50 días, que salen entre 5 y 7 libras. Entonces, así es la clase de alimentación con los pollos de acá. El otro tema es de que más adelante estoy yo haciendo una serie de ensayos, una serie de ensayos para más adelante fabricar cuido orgánico. Pues como para no dar estos cuidos, sino cuido orgánico para que el pollo sea también un pollo orgánico.
Bueno, don César, ¿cómo es entonces esa alimentación teniendo en cuenta que el nombre es pollo de engorde, que uno muchas veces piensa, listo, les tienen que dar demasiada comida, demasiados nutrientes para que sea un pollo eficaz, que sea aparentemente, digamos, bonito, que si yo lo voy a comprar o lo voy a consumir, yo diga, este pollo me gusta porque aquí le dan buena comida, ¿cierto? Y que muchas veces quizá de una manera muy abrupta los alimentan muy forzados y que eso puede generar algún tipo de contraindicación contra los animales. Al principio se le daba pues todo a disposición, o sea que eso se llama es acelerar el metabolismo de ellos, pero ya cuando hacen estos días así de mucho, mucho calor, que ellos están cesando, porque el pollo no tiene poros, el pollo se refresca es por la boca, entonces ya hay que subirles el cuidado para que ellos no se ahoguen. Entonces ya ahí viene a hacer otra clase de alimentación que no es acelerar el metabolismo, sino ya comida racionada. Igual así se le suba la comida en el día por el calor, no quiere decir de que van a parar el crecimiento, sino que pues sigue, el crecimiento sigue normal. Es evitar de que el pollo no se ahogue. Porque vemos que algunos son más, tienen más plumas y otros no. ¿Eso en qué va? Estos pollos vienen de la incubadora San Marino y hay tandas que vienen pues con mucho plumaje, como hay tandas que vienen así todos pues. Pero no es malo. No, no es malo. Es una característica de ellos, de que unos vienen pelados y otros vienen emplumados. ¿Qué tanto puede crecer este pollo, don César? Pues acá el pollo se maneja de 50 días, de 5 a 7 libras, pero hemos hecho excepciones por el Día de la Madre, el Día del Padre, o fechas especiales donde dejamos unos cuantos pollos, puede ser 8, 10, 15 pollos, para engordarlos más, porque hay gente que les gusta pollos grandes para esas épocas, ya que hemos sacado pollos de 9, 10 libras. Entonces, César, ¿cuáles son esas enfermedades o esos riesgos que esos pollitos pueden, digamos, experimentar por el simple hecho de ser animales, por el simple hecho de estar aquí, de estar relacionados con la tierra, con su medio natural? Ahorita dijimos que el pollo pequeño, cuando se moja, empieza a coger ya otro aspecto de salud, digámoslo así, por el simple hecho de mojarse. ¿Qué pasa con eso? Cuando están de un libraje de 3 libras, ellos se llenan de un líquido amarillo por el mismo motivo de estar mojados pequeños. Eso mata al pollo, pues el pollo se muere en ese libraje por lo que les estamos diciendo de estar mojado. La otra método de mortandad es porque el pollo cuando está con mucho calor, está cesando mucho, se atraganta con el cuido y se ahogan, porque hay mucha gente que ve un pollo muerto y dice, ve, se murió de infarto. Un pollo de 5 o 6 o 7 libras nunca se muere de infarto. Un pollo para morirse de infarto tiene que ser de 8, 9, 10 libras para arriba. Entonces, el pollo de ese libraje se mueren es por ahogados o por lo que vimos ahora, pues de que se mojaban. O hay muchas personas que le causan la muerte también al pollo es por los cítricos, porque hay gente que le echa limón al agua que para purificar el agua. Pero resulta que el cítrico le da cirrosis al pollo o a la gallina, porque el pollo y la gallina tienen un hígado muy pequeño, muy delicado, entonces ese cítrico hace de que esos animales les dé cirrosis. Muy importante eso que usted menciona, don César, precisamente para las personas que tienen en sus granjas, en sus fincas, galpones de pollo, y a tener muy en cuenta también las personas que quieren implementarlo y es
Lo primero es no dejar que el pollito se moje, porque moje, obviamente sí. Eso va a traer un montón de enfermedades, ¿por qué no? Y de bajo rendimiento de nuestro pollito. Y precisamente esa alimentación acelerada, que va a acelerar su metabolismo, que va a hacer de que pase las 9 libras y que se pueda infartar. Y obviamente eso puede traer pérdidas económicas y también pues la vida del animal de una manera muy inesperada. ¿Por qué tener, don César, nuestros pollos de engorde en un galpón o en un corral como estos y no, digamos, al aire libre, que puedan interactuar inclusive con otros animales o con su medio natural? Sí, la ventaja que tiene el galpón es de que usted puede tener los pollos en incubadora, pues como se inicia, que es en son de incubadora con reflector, con luz, y quedan muy protegidos de los animales que pueden perjudicar estos animales. Por ejemplo, acá en este galpón hemos tenido problemas de gatos y de comadrejas. Entonces, eso es uno de los factores, pues, de los puntos buenos del galpón, que quedan protegidos. Y lo otro es de que en el galpón el pollo consume pues el concentrado, y en cambio afuera en su medio natural. En su medio natural no hay como esa forma de darles concentrado. Afuera es como comida, como lo que caiga, por así lo que decir. Caiga, sigue como sobrados. Sí, señor. Cosas así. Entonces, el pollo de afuera, del que está afuera, va a ser un pollo más grasoso, va a ser un pollo más demorado. En cambio, en el galpón va a ser un pollo más ligero y va a ser un pollo de cierta manera más sano. Hay gente que lo considera el de afuera más sano que porque come sobrados, pero no. Es un pollo, como vuelvo y lo digo, es más grasoso y es un pollo, pues, de otra clase de alimentación como la que está en el galpón. Antes de finalizar este espacio de Por el Campo el día de hoy, don César, ¿qué tal si hacemos un último recorrido por la granja La Matilde para que nos cuente hasta dónde quiere llegar con ese proyecto? Sí, claro. Vamos de una. Durante los primeros 10 días de vida, el ambiente de los pollos cambia del que tenían en la nacedora al que se les proporciona en el galpón. Si existen deficiencias en el ambiente durante las primeras etapas, se deprimirá el rendimiento de nuestras aves. Es necesario que ellas se adapten para establecer conductas saludables de alimentación y consumo de agua, si se desea que alcancen todo su potencial genético de crecimiento. Los pollos experimentan una serie de transiciones críticas durante los primeros 7 a 10 días de vida, y es por ello que el manejo durante ese periodo es esencial para el óptimo rendimiento de nuestras aves. Durante las últimas etapas de la incubación y cuando están recién nacidos, los pollos reciben todos sus nutrientes de la yema del huevo, pero una vez en la granja se les ofrece el alimento iniciador, en forma de migajas utilizando los sistemas de comederos automáticos y sobre hojas de papel en el piso de la nave. Con esta espectacular vista que nos ofrece la granja La Matilde del municipio de Pueblo Rico, vamos finalizando este espacio de Por el Campo el día de hoy. No nos podemos despedir, don César, sin antes conocer hasta dónde quiere llegar usted con todos los proyectos y cultivos que hay instaurados en esta finca. Pues nosotros queremos ser reconocidos en la zona, y también más adelante nosotros anhelamos o queremos tener el proyecto de que esto sea un parque nacional, para que todos estos proyectos que tenemos de sobre los animales sea de mayor importancia en la región. Bueno, recordémosle a nuestros televidentes entonces el número de contacto. El número de contacto personal es el 312-286-6391, o pueden llamar también al número corporativo que aparece en la pantalla. Muchísimas gracias, don César, por habernos recibido, a todo el equipo de Por el Campo, en este lugar tan maravilloso. Esperamos volver, si usted nos recibe, claro está, para seguir conociendo todos los procesos que aquí se desarrollan y llevar a nuestros televidentes la mejor información sobre el acontecer del campo. Sí, son bienvenidos a la hora que quieran estar acá para atenderlos como se merece. Muchísimas gracias. La principal manera de controlar el ambiente de las aves es manejando la ventilación,
pues es esencial aportar aire de buena calidad en forma constante y uniforme al nivel de las aves. En todas sus etapas del crecimiento, los pollos necesitan aire fresco para conservar la salud y lograr todo su potencial. La ventilación ayuda a mantener las temperaturas dentro del galpón o dentro de la zona de confort de los animales. Durante las primeras etapas del periodo de producción, la principal preocupación es mantener a las aves con el calor suficiente, pero conforme crecen, el principal objetivo es mantenerlos suficientemente frescas. Los galpones y los sistemas de ventilación que se utilicen dependen del clima, pero en todos los casos la ventilación efectiva debe eliminar el exceso de calor y la humedad, proporcionar además oxígeno y mejorar la calidad del aire al eliminar los gases nocivos. En la medida en que crecen nuestros pollos, van a consumir más oxígeno y producen más gases de desecho y vapor de agua. El sistema de ventilación debe ser capaz de sacar los gases nocivos del galpón y aportar aire de buena calidad. La exposición continua al aire contaminado y la humedad desencadenan enfermedades como astitis o enfermedad respiratoria crónica. Televidentes, y gracias al patrocinio de Asistagro, finalizamos un espacio más de Por el Campo, dirigido desde el hermano municipio de Pueblo Rico. Si usted quiere repetir alguno de nuestros espacios, puede hacerlo a través de las diferentes plataformas digitales. En Facebook somos Apacibol TV, Canal 4, y en YouTube Apacibol en Vivo. Recuerde que puede ver nuestros espacios a través de nuestro canal todos los martes a las 6:05 de la tarde. Enviamos un saludo muy especial para todos nuestros televidentes, en especial a quienes nos ven desde el exterior. Hasta una próxima ocasión.